Nos encontramos desde Jalisco, México, donde vamos a realizar nuestro primer trabajo internacional, donde vamos a tener aquí una parte fija, una parte corrediza y otra parte fija, para que no se lo pierdan y vayan a nuestro canal de YouTube, donde van a ver el avance o el paso a paso de cómo realizamos este proyecto. Estamos en el proceso de realizar las bases de soporte o las columnas, que en este caso son metálicas, y aquí estoy haciendo el destijere del tubo para que cuando viene para allá pueda pasar el tubo que estamos utilizando, que en este caso es de 6 pulgadas por 2. Como estamos en México, pues nos han variado un poco las medidas en cuanto a lo que necesitamos, pero pues básicamente es lo mismo. Falta terminar de hacer este destijere precisamente para que el tubo entre perfecto y pues podamos hacer una soldadura correcta. Bueno, aquí nuestro cliente tiene este tipo de anclajes mecánicos, que es bastante bueno. Yo lo había escuchado, pero realmente pues no lo había utilizado. Tengo entendido que simplemente requiere una perforación previa para que haga un buen anclaje, y obviamente entendiendo que esta esquina de la fachada está vacía en concreto, pues lo que vamos a hacer es tres perforaciones, una en la parte baja, en la media y en la parte alta, para poder anclar, y esto pues ancla bastante bien. La idea es que no se vea el tornillo, entonces una vez que esté totalmente anclada, vamos a soldar, cortar la cabeza del tornillo y volver a pulir, pues, para que quede algo bien presentable y no tener que entrar en la placa de la casa para evitar filtraciones a futuro, porque ya aquí de todas formas pues igual va a entrar agua lateral, pero pues la idea no es perforar la placa.